Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora les voy a hablar del Berkeley Bandit y como dice el título aquí, el Biplaza resurge 60 años después. Bueno, como sabemos, esta empresa británica volvió a la actividad con el regreso de una máquina biplaza que va a superar la potencia de los 400 CV. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, durante la década de los años 1950, la compañía automotriz británica Berkeley lanzó al mercado una serie de automóviles deportivos que no gozaron la popularidad que se esperaba, y fruto de ello, la fábrica no tuvo más remedio que cerrar hace ya 60 años. Ahora esa misma entidad anunció su regreso de la mano de la compañía, o sea, de un automóvil llamado Bandit, el cual es una máquina biplaza que va a comenzar a producirse para el año siguiente, 2021, precisamente en el aeródromo Old Warden, en Biggleswade, precisamente en el condado británico de, en el condado inglés de Bedfordshire. Bueno, el Berkeley Bandit se va a lanzar para el siguiente mes de abril. Posee un diseño de estilo retro creado por el diseñador lituano Vladas Trakselis. Bueno, esta empresa no comentó muchos detalles acerca de este proyecto, pero sí se sabe que este automóvil deportivo británico va a estar disponible en carrocerías de tipo coupé o y roadster, con un diseño que personifica la elegancia y deportividad del original. En este sentido, hay que mencionar que el Bandit original se produjo en el año 1961 y solamente se fabricaron dos ejemplares. Los ingenieros diseñaron un chasis compuesto que va a utilizar material de origen vegetal como el lino para reemplazar la fibra de carbono y las resinas pegajosas de los árboles para sustituir los productos químicos. El biplaza también va a destacar por ofrecer a los clientes una gran variedad de trenes motrices, ya sea como motores de gasolina, propulsores totalmente eléctricos o una alternativa de pila combustible. La variante EV va a contar con una batería de desarrollo interno y promete ser accesible, elegante e icónica. Bueno, con respecto al bloque gasolina, se trata precisamente de un bloque EcoBus es decir, de origen Ford, que posee 4 cilindros y como capacidad 2,3 litros. Además, va a tener como potencia 406 caballos de fuerza. Este propulsor va a ir asociado con una caja de cambios de tipo manual de 6 marchas, que va a permitir al roster al alcanzar las 60 millas las 60 millas por hora, lo que equivale a 96 kilómetros por hora en apenas 3,5 segundos, mientras que el GT va a realizar la misma maniobra 3 décimas más lento, porque su peso es de 730 kilos por los 70 de su hermano descapotable. En palabras del director gerente de la compañía Berkeley Cosworth, Simon Clis Sclater, que dice así: en este momento las cuatro normas se ven desafiadas tanto por la pandemia como por el cambio climático. Necesitamos crear soluciones de vehículos que estén en sintonía con las preocupaciones del público y abordarlas con soluciones de ingeniería y diseño calidad. Y con esto me despido. Adiós, Camifara. Chao.